Menor de 16 años intenta suicidarse en la colonia Los Montes por una discusión debido a una mujer, amigo de parranda, le da tremenda golpiza. Grupo de sujetos golpean y roban automóvil a sexagenario en la colonia Ramón Bravo. Por no respetar rótulo de alto, choca contra domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas. Presidenta municipal premiará y reconocerá a los buenos policías. Tránsito implementa con éxito campaña de concientización entre conductores. Finalmente, precio de regularización de autos ilegales será de 2.500 pesos. Más de 250 mascotas han sido atendidas en programa Mi Mascota Feliz. Putin asegura que sanciones de Occidente son una declaración de guerra. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Quédese con nosotros. Pues viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenas tardes, Piedras Negras. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Telezócalo Vespertino. Ya son las 2 de la tarde con 3 minutos. Te invito a que me acompañes a ver el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos un día muy cálido, máxima de 27 grados, cielo parcialmente soleado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del este, mientras que por la noche una mínima de 17 grados ni el frío vas a sentir. Cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento que pueden ir hasta los 20 kilómetros por hora del este sureste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 56% de humedad, ráfagas de viento que van a 17 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual en los 27 grados. Ya en estos momentos alcanzamos la máxima. Para el día de hoy no se pronostica lluvias. Para mañana domingo, que vas a estar con tu familia en casita, la máxima será de 30 grados y la mínima de los 16 grados. Cielo parcialmente soleado. Si tienes alguna actividad al aire libre, no veo mayor problema. Solo te recomiendo que cargues una sombrilla o protección solar en caso para que te prevengas. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. Lunes, iniciando la semana, vuelve el sol. Máxima de 25 grados y la mínima en los 8 grados centígrados. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Martes parcialmente soleado de nuevo, desciende un poco la temperatura, máxima en los 18 grados y la mínima en los 5 grados. La noche del martes será la noche más fría de la semana que viene. Además, ráfagas de viento pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora. Para el miércoles, mitad de semana, vuelve soleado, máxima de 22 y la mínima en los 7 grados. Además, ráfagas de viento que se mantienen hasta los 20 kilómetros por hora. Jueves soleado, máxima de 27 y la mínima en los 8 grados. Ráfagas de viento que pueden ir hasta los 15 kilómetros por hora. Como usted puede ver y escuchar, sin presentar actividad de lluvia. Acuña y Jiménez parcialmente soleado, máximas que van desde los 27 hasta los 29 grados y la mínima desde los 17 hasta los 18. Para Cinco Manantiales y Sabinas totalmente nublado, máximas que van desde los 29 hasta los 32 grados y la mínima se mantiene en los 17 grados. Hasta el momento tampoco sin presentar actividad de lluvia. San Antonio nublado, máxima de 78, mínima de 61 Fahrenheit. Uvalde nublado también, máxima de 80 y la mínima en los 61 Fahrenheit. Y finalmente para Carrizo Springs, máxima de 80 y la mínima de 66 Fahrenheit. Cielo parcialmente soleado.
Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Te invito a que te quedes aquí en Telezócalo Vespertino. Pues me vende la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son las 2:06 y la temperatura nos marca 27 grados, les decimos cómo están los cruces internacionales en este sábado 5 de marzo en el puente número 1. De acuerdo a las cámaras móviles de Super Channel 12, se observa fila, está lleno. Sea paciente si ha elegido esta vía de comunicación para dirigirse a la vecina ciudad de Eagle Pass. Ahora veamos cómo está el puente número 2. De igual modo, personas que se alistan para dirigirse de compras o de visita a la vecina ciudad también, de igual modo, están llenos ambos cruces internacionales. El tipo de cambio se lo actualizamos en esta tarde a la compra en 19 pesos con 20 centavos y a la venta en 20 pesos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición vespertina de Radio Zócalo a través de Super Channel 12. En esta ocasión los acompaña Siboney Alvarado y les damos la bienvenida. Antes de comenzar de lleno con la información, recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestras vías que están disponibles para ustedes, el 878-122-2222 y el 878-123-4567. En este momento vamos a dar comienzo a la información. Está listo en la vía de comunicación nuestro compañero Mario Alvarado con información importante. Muy buenas tardes, Mario, adelante, te escuchamos. Hola, Siboney, buenas tardes para ti y para todos los que están pendientes de Super Channel y de Radio Zócalo Noticias. Te informo que esta mañana elementos de seguridad pública y paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la calle Unidad de la Colonia Montes. Se estaba reportando el intento de suicidio de una persona. Cuando llegaron al lugar de los hechos, se entrevistaron con los familiares de un menor de tan solo 16 años. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se estaba reportando que había ingerido una gran cantidad de pastillas y esto pues obviamente alertó y se le dio prioridad a este reporte. Cuando llegan las autoridades, comienzan a entrevistarse con el joven para brindarle los primeros auxilios. Bueno, pues esta situación quedó descartada. Afortunadamente, Siboney, no era tal amenaza o tal evento, ya que confesó que lo único que había ingerido era más de la mitad de jarabe para la tos. Entonces, esta situación queda en falso reporte, afortunadamente, y obviamente pues la familia regañando al menor, etcétera, etcétera. Problemas familiares es lo que ocurrió en este domicilio y con este joven que estaba amenazando con intentar quitarse la vida, pero solamente había ingerido una gran cantidad de jarabe para la tos, por lo que mínimo por los próximos 2 meses este menor pues no se va a enfermar. Muy bien, Mario, muy buena noticia, porque nunca es agradable dar a conocer este tipo de informaciones. Qué bueno que el menor que nos comenta se encuentra en buen estado. Sí, y hay tarea para los padres de familia que ahora tienen que poner el doble de atención con este jovencito para pues, evitar, por ejemplo, este tipo de situaciones y también pues prevenir alguna otra situación más delicada. Muy bien, gracias por tu reporte, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 2:10. También está listo en este momento Armando Valdés con información policiaca. Muy buenas tardes, Armando, adelante. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo Vespertino, finalmente para darte a conocer que un joven fue enviado al hospital después de una golpiza que le dio otro su amigo, esto por una mujer. Los hechos ocurrieron en la calle de Mina, en el domicilio de José María N., 26 años de edad. El joven se estaba tomando bebidas embriagantes con su amigo de nombre Carlos. Sin embargo, dentro del estado de edad, apareció el nombre de una mujer que provocó el detonante, que los amigos comenzaran a pelearse. Sin embargo, se resultó con la peor parte una persona de nombre José María N., quien tiene en la calle Mina, que fue llevado al hospital Salvador paramédicos de la ambulancia de aquí de la ciudad de Piedras Negras. Y bueno, hay más información que se generó el día de ayer, también, una persona que andaba prácticamente de galán ahí por la calle Zaragoza, se trata del señor Luis N., de 60
años de edad. Él iba manejando su automóvil Jetta sedán color gris plata sobre la calle Zaragoza en la zona de Bares. Indicó que pues vio una mujer ahí caminando, la mujer le pidió un ride. Y bueno, este sujeto pues decidió acompañársela hasta lo que es la colonia Ramón Bravo. Cuando encontraron la colonia Ramón Bravo, la mujer pues pidió a su acompañante que se bajara un rato, y el señor, que al momento de bajarse, pues fue agredido salvajemente por cuatro sujetos que le quitaron su vehículo, y por lo que esta persona decidió reportarlo a las autoridades policíacas. También otro robo registrado es el de María Marcelina, a la que le robaron un estéreo su propio vecino de nombre José Ricardo Arias, de la colonia Hacienda. Y por último, también en otra información, se registró esta mañana un accidente vial en la colonia Lázaro Cárdenas. Un conductor que no respetó el rótulo de alto provocó un accidente vial con daños a un vehículo en un domicilio. Francisco R., 68 años de edad, conductor de una Nissan NP300, fue señalado como probable responsable de estos hechos, mientras que Víctor N., de 57 años, fue el afectado en su unidad Chevrolet Equinox modelo 2008, aunado a los daños y en su domicilio situado en el crucero antes mencionado. El responsable circulaba sobre la calle Insurgente, no hizo el alto correspondiente y provocó el impacto ahí con el afectado, que circulaba por la calle Claudio Herrera en la vía libre. Pues aquí el tránsito se hizo cargo de este accidente automovilístico. Pues aquí, Simone, audiencia, la información policiaca más importante generada al momento. Muchas gracias por sus informaciones, Armando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2:12. Avanzamos con más. La presidenta municipal Norma Treviño Galindo encabezó la entrega de reconocimientos a elementos de la policía preventiva. En esta convivencia también estuvieron presentes sus familiares. Este sábado, en las instalaciones de seguridad pública, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, encabezó la entrega de reconocimientos del policía del mes correspondiente a febrero. Y en esta ocasión a los oficiales Alexi García Ibarra y José Alfredo Hernández Benítez. En su mensaje, el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, destacó el empeño, disciplina, puntualidad y el esfuerzo que ambos elementos ponen al momento de realizar su trabajo en bien de la comunidad. Comentó que no solo se trata de su fotografía forme parte de un muro ni de recibir un estímulo económico, sino de ser ejemplo e inspiración para que otros compañeros den lo mejor de sí durante sus funciones. En relación a este mes de febrero, mes del amor y la amistad, estaremos reconociendo el trabajo, el empeño, la disciplina, la puntualidad que aplican en su función, en su labor, los compañeros, la compañera Alexia, el compañero José, que este mes han sido seleccionados por sus compañeros, por sus mandos, como las personas a las que habremos de reconocer en este mes de febrero, y que integren junto con el señor Piliado y la compañera Solís este muro de honor, este muro de respeto que estamos formando, en el ánimo, en el propósito de resaltar el trabajo que nuestros compañeros día con día, nuestras compañeras día con día llevan en el área operativa de seguridad pública y en el área de tránsito y vialidad. Por su parte, la alcaldesa Norma Treviño Galindo destacó que en el marco de la celebración del Día de la Familia se vio una excelente oportunidad para convivir con algunos policías y los integrantes de su familia a manera de reconocimiento. Indicó que la familia es el motor que mueve a los elementos para trabajar de la mejor manera, motivo por el cual refrenda su compromiso de reconocer y premiar a los buenos policías. En el marco de la celebración del Día de la Familia, vimos una excelente oportunidad para convivir con nuestros policías y sus familias. Allá están arriba. Ah, ok. Quisimos celebrar con ustedes una fecha tan significativa, en la que refrendamos que la familia es de los vínculos afectivos más poderosos. Estoy segura que como servidores públicos, ustedes encuentran en sus parejas y sus hijos una gran motivación para desempeñar con honestidad y ética su trabajo de todos los días. Hoy quiero destacar la presencia de los oficiales Alexi y Sayana, lo dije más o menos, sí. Le digo, se me hace difícil el nombre, pero ahí la llevo.
García Ibarra y José Alfredo Hernández Benítez, quien por su buen desempeño, asistencia y puntualidad reciben el reconocimiento del policía del mes de febrero y reciben un estímulo económico de 5,000 pesos. Reconocemos su trabajo en beneficio de la ciudadanía de Piedras Negras. Que su ejemplo sea inspiración para el resto de los elementos de la corporación. Ambos oficiales ya son parte de la galería fotográfica, que ahora ya quedó más bonito. ¿Se dieron cuenta? Sí. que se encuentra aquí en el lobby de este edificio. Muchísimas felicidades a los dos. Sigo firme en mi compromiso de brindar estímulos a los buenos elementos que pertenecen a los departamentos de seguridad, tránsito y vialidad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Ahí está el primer bloque informativo. Con esta información, con estas noticias, nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Sabes qué se preguntará en el ejercicio de revocación de mandato? La pregunta será esta. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Conoce más aquí. Infórmate y este 10 de abril participa. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. De la tarde con 19 minutos. Avanzamos con la información con la intención de reducir el número de accidentes automovilísticos que se presentan en la ciudad. Elementos de policía y tránsito han intensificado las campañas de concientización en varios puntos de la ciudad. Con la intención de generar conciencia en los conductores de Piedras Negras, el Departamento de Tránsito y Vialidad realizó la noche de este viernes un operativo para recomendar a los automovilistas respeten los señalamientos, pero sobre todo los límites de velocidad. Sonia Carolina Diego Vázquez, directora de la dependencia, informó lo anterior y señaló que, de manera aleatoria, el filtro se instaló en la avenida 16 de septiembre y Tabachines, así como en la avenida Román Cepeda. Comentó que de igual manera se les invitó a no manejar y utilizar el teléfono celular, donde se tuvo una buena respuesta y donde destaca que durante la noche y madrugada no se reportaron accidentes. Sí, es un programa que vamos a mantener de forma permanente, que es un operativo de concientización para invitar a los conductores a que respeten los señalamientos de tránsito, a que utilicen el cinturón de seguridad, que si van a conducir, evitar el exceso de,
del alcohol y también pues invitarlos a que cuando vayan a conducir no utilicen su teléfono celular. ¿Estuvieron en varios puntos de la ciudad? Sí, así es, estuvimos en 16 de septiembre y Tabachines y en Román Cepeda a la altura de la colonia Sotelo. ¿Hubo alguna infracción? No, solamente fue recomendaciones por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad. ¿Cuál siente que fue la respuesta de los conductores a quienes se les invita a hacer conciencia del manejo? Fue, la respuesta por parte de la ciudadanía fue muy buena, de hecho estuvimos saldo blanco el día de anoche. Entonces aprovecho los medios que me brindan para exhortar a la ciudadanía que respete los señalamientos y que acaten las instrucciones por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad. ¿Van a continuar estos operativos? Sí, así es, los tendremos de manera permanente. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:21 PM, avanzamos con más información. Finalmente, de acuerdo al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, finalmente solo serán 2.500 pesos lo que deba pagar un propietario. El coordinador jurídico de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, Aarón Guerrero, dio a conocer que como parte de la última actualización al decreto de regularización de autos ilegales, ya se dieron a conocer las reglas de operación. Dijo que dentro de ello cabe destacar que finalmente sí se respetará el precio de 2.500 pesos por pago de impuestos por trámite, lo que era desde un principio y que se buscó por parte de la organización en favor de todos sus agremiados. Indicó que al final sí quedaron fuera los agentes aduanales y serán ellos como una PAFA quienes integren los expedientes de los interesados, documentación que será presentada ante el registro público vehicular para darle validez. Agregó que como documento importante e indispensable a presentar para la integración del expediente, se debe tener el título de la unidad a regularizar. Pues mira, ya salió un nuevo decreto, ya salieron las reglas de operación, ya se incluye Zacatecas, se incluye Sinaloa en este proceso de regularización. Ahorita lo más importante, estamos nosotros contentos porque se está logrando este hecho histórico de que se va a cobrar solo 2.500 pesos por el pago de impuestos para la regularización de estos vehículos. Ya no es necesario acudir a una agencia aduanal. Ahorita los trámites se van a hacer ante unas plataformas que va a habilitar el gobierno federal. Nosotros invitamos a todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera o a todos nuestros agremiados a que acudan a nuestras oficinas. Les vamos a estar ayudando a integrar el expediente, a digitalizarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que se abra la plataforma, pues yo creo que va a haber o se va a saturar mucho el sistema. Entonces es importante que ahorita, antes del día 20 de marzo, que se abran ya este proceso de forma ya, en forma más bien, ya en todo el país, pues de que acudan a nuestra oficina, que integren el expediente y vamos a estar revisando. Hay mucha gente que no tiene títulos de propiedad del vehículo, entonces vamos a tener que estar tramitando todos estas cosas para que todos los expedientes estén al 100% para que puedan regularizar ya sus vehículos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:24 PM, de nueva cuenta, vamos a la vía de comunicación. Está nuestro compañero Mario Alvarado con más información. ¿Cómo estás, Mario? Adelante. Hola, Tibone, y buenas tardes para ti de nueva cuenta y para todos los que estén pendientes de Radio Zócalo Noticias. Recordarás esta situación de la trajinera que se encontraba en el Paseo del Río, acá en Piedras Negras, que fue utilizada por algunos migrantes para poder cruzar hacia los Estados Unidos y que quedó debajo del puente internacional número 2, pero ya en lado americano, y duró varios días ahí, Tibone. Y bueno, pues te voy a mostrar qué es el destino de la trajinera en estos momentos. Ya fue arrastrada por la corriente, se encuentra inundado, pues ahí unos vecinos de acá del sector de la colonia Morelos están intentando rescatarla, están tratando de que no se hunda, y pues vamos esperando un momento más a ver cuál va a ser el desenlace final de esta trajinera que, bueno, muchos de nosotros nos tomamos fotografías ahí en el Paseo del Río desde que fue instalada el pasado mes de noviembre por el Día de Muertos. Hay algunas atracciones y, bueno, es precisamente esta trajinera desde entonces se había quedado en el Paseo del Río. Ahí vemos que estos jóvenes ya tienen un lazo amarrado a la trajinera, lo están tratando de empujar. Pero bueno, pues vamos a ver qué final tiene este exactractivo que tenía el Paseo del Río, porque, o sea, como yo lo veo, la fuerza de la corriente pues va a terminar arrastrando este bote de pues folclórico de nuestro país.
Efectivamente, Mario, comentar que el pasado 1 de marzo hubo un comunicado a través del que se daba a conocer sobre el desfogue de agua de la presa de la Amistad al río Bravo. Esto generó que incrementara ligeramente su nivel el afluente y seguramente esto provocó que a través de las corrientes se moviera la trajinera y llegara hasta el punto que nos comentas. Sí, pues vamos a esperar además minutos a ver qué es lo que pasa con esta trajinera, ya que pues, los vecinos están intentando recuperarla. Gracias por tu reporte, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. 2:26 PM, avanzamos con más información. Hubo buena respuesta a una brigada visual que impulsó una clínica local en Piedras Negras. Sobre esto nos habla el administrador, el director de esta institución, Juan Antonio García Carrasco. El director de la clínica Lupita, Juan Antonio García Carranco, señaló la excelente respuesta que se tuvo para aprovechar los beneficios de la brigada visual que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio. Comentó que 100 personas se inscribieron para ser valoradas y recibir un diagnóstico de la condición de su visión, donde las consultas tuvieron un costo de recuperación de solo 150 pesos. Indicó que, por otro lado, aquellos pacientes a los que se les recomendó una operación, de manera adicional recibirán un 30% de descuento en la cirugía global como un apoyo a su economía. Efectivamente, la Clínica Lupita está organizando una campaña en salud visual. El médico encargado es el doctor Carlos Jaime, que es un cirujano oftalmólogo. Y pues bueno, la intención de esto es apoyar a la comunidad brindándole este servicio de oftalmología, con la intención de cualquier paciente que requiera atención médica en esta área, pues sea atendido precisamente aquí en la ciudad de Piedras Negras y no se vean la necesidad de salir fuera de la ciudad como antes normalmente se hacía. Se está manejando una cuota de recuperación de 150 pesos para el médico. Además de que aquel paciente que decida atenderse, en dado caso que tenga alguna, que sea candidato a cirugía, se le va a dar un 30% de descuento en lo que es la cirugía global. Una excelente respuesta por lo que podemos ver. Así es, tenemos 100 pacientes que se han apuntado, ahorita vamos más o menos yo creo que en la mitad, y pues bueno, tratamos de hacerlo esto rápido, ágil, pero siempre y cuando pues eficiente, ¿no? Y que el paciente que se le atienda sea tratado con un diagnóstico preciso. ¿Campañas como estas se seguirían promoviendo por parte de Clínica Así Lupita? Así es, la Clínica Lupita está en la mejor disposición de seguir apoyando, atendiendo con este tipo de campañas. De hecho, la misma gente nos lo solicitó ahorita, que cuándo sería la próxima campaña. Y pues bueno, lo vamos a platicar ahí con los doctores para hacerlo a la brevedad. Y también aprovecho para agradecer aquí al presidente de la Canaco, al licenciado Carlos González, que nos facilitó aquí las instalaciones para llevar a cabo esta campaña. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:28 PM, y también hubo una brigada impulsada por el municipio, fue una brigada gratuita de esterilización de mascotas. Como parte de las acciones del programa Mi Mascota Feliz, este sábado se instaló en el área canina de la Macroplaza un quirófano ambulante para llevar a cabo 50 esterilizaciones de igual número de mascotas, declaró Juan Olvera Velázquez. El director de Imagen Urbana y Ecología dijo que las cirugías corrieron a cargo de los médicos veterinarios Gerardo Chapa y Franco González, quienes desde las 10 de la mañana comenzaron con las actividades. Dijo que esta campaña se complementa con baños medicados, desparasitaciones y vacunas antirrábicas, tanto para perro como para gatos, donde hasta la fecha se han atendido a más de 250 mascotas. Mira, el día de hoy se lleva esta actividad de Mi Mascota Feliz, que trae las esterilizaciones. Se lanzó la convocatoria en la semana, en la cual hay 50 lugares, 50 registros que se hicieron. Hubo mucha demanda, hay mucha solicitud por parte de este tipo de actividades que se realizan, en la cual se estarán llevando a cabo en los siguientes meses un programa fijo para poder ayudar a las mascotas de la ciudadanía que así lo requiere. El programa en sí, la actividad en sí de Mi Mascota Feliz, trae varias actividades que le hemos venido realizando a lo largo de estos meses que han pasado, en el cual son baños medicados, las vacunas antirrábicas, desparasitaciones, y ha habido muy buena respuesta. Tan solo en el año 2000 que estuvimos hace un par de días en el programa de Puertas Abiertas, fueron 250 animalitos entre perros y gatos atendidos. Entonces sí es mucha la demanda, en lo que va del año ya llevamos 600 animalitos atendidos entre desparasitaciones, baños medicados
y la vacuna antirrábica y atenciones médicas que cuando así lo han solicitado. El programa, la actividad la encabeza el médico veterinario, el doctor Chapa, quien es el que ahorita precisamente aquí en este quirófano móvil que está a un lado de nosotros, se están llevando a cabo las operaciones, al igual que dos compañeras veterinarias, y también, bueno, se unió al equipo para apoyarnos en esta actividad el médico veterinario zootecnista Franco. Franco también aquí nos apoya. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En este momento es hora de ir a la pausa y regresamos con más noticias. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y recaudación de rentas y en cimas de la colonia Año 2000, en Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gob.mx/predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. Oye, Tejano, está con toda esta carne, ¿dónde la compraste? En El Mirador, son 4 sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre, para que los sazones bien matón en El Mirador. Pura calidad. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, la verdad sí son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas en Pemex? Sí, claro que sí, y lo he hecho con familiares, conocidos. Se rendía un poquito más la gasolina. Todo bien, cargan los litros que es. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Faltan 26 minutos para las 3 de la tarde. En este momento está listo Salvador González con información importante. Muy buenas tardes, Salvador. Adelante. Hola, ¿qué tal, Chiolay? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto en esta tarde a la audiencia de Telezócalo Vespertino y a la gente que nos escucha a través de las estaciones de Radio Zócalo Noticias. Informarles, ayer dábamos cuenta, Chiolay, de una denuncia ciudadana de una persona con capacidades diferentes, esta persona de nombre Luis Torres Cruz, quien tiene su domicilio en la calle 407 de la colonia Mundo Nuevo. Él señalaba que la salida de su domicilio era por el patio trasero, por lo que denunciaba que estaban construyéndole una barda, el cual no le iban a permitir poder salir de su domicilio hacia la calle Manuel Acuña. Bueno, ayer mismo, este reporte, los inspectores municipales atendieron esta denuncia ciudadana. Llegaron al lugar, solicitaron a don Romeo Salinas Rodríguez, él es el quien construye la barda en la parte trasera de la vivienda de don Luis. Le solicitaron los permisos de construcción, no comprobó, no entregó permisos, por lo que se procedió a... Al parecer... Acuña.
Sí nos escucha, Salvador, como que está presentándose interferencia. Perdimos comunicación con Salvador González, agradecemos su reporte y bueno, avanzamos con más. A continuación, la actualización más reciente del reporte del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, con la cifra de nuevos casos siguen bajando, por fortuna. En este sábado se reportan solo 36 nuevos casos en toda la entidad. Desafortunadamente se presentaron 6 defunciones en el municipio de Allende, con una mujer de 68 años, en Monclova un deceso, en Nava también un deceso, un hombre de 80 años, en Piedras Negras un hombre de 76 años, Nadadores reportó un fallecimiento y Saltillo también. En los nuevos casos, 13 corresponden a Ramos Arizpe, 6 a Saltillo, 6 a Torreón, 4 a Monclova y 4 a San Pedro, mientras que en Piedras Negras solo fue un nuevo caso. La cifra de activos es de 382, decimos las cifras más representativas, 119, 64 de Torreón. Y en Piedras Negras al momento solo se reportan 3 personas hospitalizadas. Recobramos la comunicación con nuestro compañero Salvador González. De nueva cuenta, Salvador, adelante. Así es, Simonei, te narraba esta situación que están pasando don Luis Torres Cruz, con domicilio en la calle Victoria 1407 de la colonia Mundo Nuevo, y don Romeo Salinas Rodríguez, con dirección en la calle Manuel Acuña. Y bueno, la situación era de que al llegar los inspectores, don Romeo Salinas Rodríguez no contaba con los permisos de construcción, el cual, bueno, inspectores procedieron a clausurarle la obra por esta situación, y que sería ya hasta el próximo lunes cuando pudiese arreglar el tema de los permisos de construcción y seguir con esta obra. La cuestión es que don Luis, quien es una persona con incapacidades diferentes, él señala de que se le va a cerrar el acceso a su domicilio, el cual lo dejarían encerrado, y es lo que está solicitando la intervención de la autoridad para ver qué es lo que pudiera proceder allí, si construirle una rampa frente a su vivienda o no permitir la construcción de esta barda. Esta situación fue la que nos compartieron en la colonia Mundo Nuevo, Sunay. Muy bien, Salvador, recordamos que ya había sido expuesta esta situación, ojalá y se pueda encontrar una buena solución para la persona interesada. Para ambos, sobre todo, tanto la persona con capacidades diferentes como el propio, que dice ser de este terreno que se está acercando, Simone. Desde luego, gracias, Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Faltan 22 a las 3, avanzamos con la información, un reporte que tiene que ver con las actualizaciones de la información en torno al tema de Rusia y Ucrania. Y escuche usted lo siguiente, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó este sábado que las fuerzas rusas prácticamente han eliminado la infraestructura militar de Ucrania en los 10 días desde que comenzó la intervención armada en ese país, que calificó de decisión difícil. Lo primero que hicieron los militares rusos fue destruir la infraestructura militar, no toda, pero parcialmente, principalmente almacenes con armas, municiones, aviación, sistemas de defensa antiaérea. Para destruir los sistemas de defensa antiaérea se requiere de cierto tiempo. Hay que encontrarlos y después golpear. Prácticamente este trabajo se ha completado, así lo dijo Putin durante una reunión con mujeres de tripulaciones de vuelo de aerolíneas rusas. Putin señaló también que las propuestas de Rusia para la solución del conflicto con Ucrania están sobre la mesa de las negociaciones con las autoridades de Kiev y dijo esperar que respondan positivamente. Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Este pasado miércoles 2 de marzo comenzó el periodo de Cuaresma. Es un periodo que para la comunidad católica tiene un significado especial. Ante esto, la Iglesia hace un llamado a la oración, al ayuno y al sacrificio, así como a la caridad como parte de las acciones que se impulsan durante este periodo. Al iniciar este miércoles la Cuaresma, el padre Octaviano Elizondo señaló que estos 40 días representan un periodo en el que se nos invita a prepararnos para la Semana Santa y volvernos hacia Dios,
a través de tres acciones: la oración, el sacrificio y la caridad. El párroco de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos mencionó que estas tres herramientas definitivamente debemos utilizarlas todos los días, sin embargo en Semana Santa con mayor insistencia para volver la mirada a Dios. El padre Tavo señaló que es común que muchos fieles en esta Semana Santa se limitan solo a ciertos sacrificios o ayunos, pero en muchas ocasiones se olvidan de la importancia de ofrecer a Dios eso que estamos haciendo. Indicó que por lo tanto la oración, el ayuno y la caridad, así como la ayuda generosa a los hermanos, son medios que nos ayudan a entrar en el clima de la auténtica conversión. Son herramientas que pues, debemos de practicar todos los días, pero de manera especial este tiempo de Cuaresma nos enfocamos a eso. Es darnos la oportunidad de hacer un alto en el camino para volver nuestra mirada a Dios y pues, orientarnos, ¿no? Hay gente, padre, que lo asocia a abstenerse, por ejemplo, a comer carne o a asistir a la imposición de la ceniza, cuando podemos hacer otras cosas que también nos ayuden a ser mejores, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, claro que sí. Aunque va muy de la mano el sacrificio, el abstenerse de algo nos ayuda también a ese olvido de nosotros mismos, ¿verdad? Ese sacrificio corporal, ¿verdad? Que va muy unido a la oración, siempre que tiene que estar muy unido a la oración, ¿verdad? Porque hacemos mucho tipo de sacrificios en el día a día, pero aquí es elevarlo a Dios, ¿verdad? Entonces sí, lógicamente está el sacrificarnos de no comer carne como hoy miércoles, ¿verdad? Que somos de manera especial hacer un sacrificio a eso, pero también pues tenemos que sacrificarnos a veces en la búsqueda de una virtud, ¿verdad? Pues a veces el abstenerme de hacer malos comentarios, ¿verdad? El abstenerme de quedarme dormido de más. ¿Sí? Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 18 minutos a las 3. En esta semana también se cumplieron 42 años desde la fundación del CONALEP en Piedras Negras. En este evento estuvo presente Alfio Peña de la Vega, es el director estatal, quien encabezó la entrega de libros y también equipos de cómputo. En marco del 42 aniversario de la fundación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Piedras Negras y como parte del inicio del ciclo escolar, el director general de los CONALEP Coahuila, Alfio Vega de la Peña, hizo entrega de equipo de cómputo y libros durante un evento ante la comunidad estudiantil y al que fueron invitados directores de otros planteles y representantes del sector empresarial. Destacó que a nivel estatal se han estado distribuyendo más de 30.000 libros de texto, lo que representa un fuerte apoyo para la economía familiar. Precisó que por lo que corresponde al CONALEP Piedras Negras se hizo la entrega de un total de 30 equipos de cómputo para su uso en talleres en cada una de las 4 especialidades que ofrece el plantel local. El ingeniero Vega de la Peña estableció que a nivel estatal se viene haciendo una fuerte inversión, tomando en cuenta que en los Colegios Nacional de Educación Profesional Técnica que existen en la entidad, siempre se le ha apostado a tener mejores condiciones de estudio. Venimos a entregar una serie de equipos de cómputo, de libros, y que gracias a la generosa aportación del gobernador del estado es posible. En el estado estamos llevando a cabo poco más de 30.000 libros de texto gratuito, pues que es un apoyo para la economía familiar, pero particularmente aquí en Piedras Negras, ahorita venimos de Acuña, particularmente aquí aprovechando que se están de fiesta con su 42 aniversario, vamos a hacer entrega de 30 equipos de cómputo para los talleres que actualmente tienen. ¿Qué es importante? Sí, sin duda le apostamos a la educación. Le apostamos en que los jóvenes que hoy regresan a las instalaciones cuenten los elementos suficientes, cuenten el equipo necesario para que si el día de mañana ellos continúan sus estudios en una universidad, una escuela técnica, pues lleven buenos conocimientos y buena tecnología y estén debidamente capacitados. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Faltan 16 minutos a las 3. Con esta información nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final. Oh,
Radio Zócalo y Super Channel 12 nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestros compañeros Nora Lizeth Ramírez Vera y Gonzalo Flores Ramírez por la sentida pérdida de su madre y abuela, señora Elisa Vera Alvarado, acaecida la mañana de este viernes en esta ciudad a la edad de 81 años, rogando al Creador por su eterno descanso y pronta resignación a su familia. Descanse en paz, señora Elisa Vera Alvarado. Respetuosamente, Radio Zócalo y Super Channel 12. Tengo poco tiempo que me cambié este gasolinero. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos, siempre me marca el mismo rendimiento, me sube conforme debe ser en mi tanque. Y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí, pues sí me gusta cómo atienden todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. La Administración Municipal de Nava 2022-2024, a través del TIF Municipal, te invitan al Bicicletón y Rally Día de la Familia. El próximo domingo 6 de marzo, dando arranque a las 9 de la mañana, saliendo desde la Presidencia Municipal hacia la Unidad Deportiva Juan Martínez Pachín. Al término, habrá un rally, kermés y picnic familiar. ¡Viva la familia! Armonía. Que cambien los demás no depende de ti. Que cambies tú, sí. Muchas veces, las personas que viven juntas tienen relaciones muy desgastadas, pues esperan a que el otro cambie su forma de pensar y actuar para que encaje con el suyo. Es hora de hacer algo que sí es posible y más valioso. Decir, aunque no cambie el otro, yo sí voy a cambiar. Porque si nosotros cambiamos, cambia el otro. Faltan 12 minutos ya para las 3 de la tarde y continuamos con la parte final de la información, una entrevista con Rafael Martínez Martínez. Él es el responsable de Casa IMCA en Piedras Negras, este albergue que da atención a menores migrantes, en donde, por cierto, se abrieron dos espacios más para recibir a más jóvenes. Luego de que en los últimos días se ha reflejado una baja en los casos COVID, finalmente México autorizó a la Casa Inca la apertura de dos espacios más para la atención de menores repatriados y conforme vaya de salida la pandemia, se aumentarán dos más hasta la apertura total. Así lo dio a conocer Rafael Martínez. Mencionó que en estos momentos se atienden a menores de los estados de Guanajuato, entre ellos grupos de jovencitas que vienen solas y uno más que dijo ser de Tabasco, pero en realidad resultó ser de Guatemala. Indicó que este chico logró burlar a las autoridades de migración de Estados Unidos, así como del DIF del estado, pero al llegar a la Casa Inca se dieron cuenta que en realidad es centroamericano, por lo cual lo trasladaron al albergue camino a casa. Recibieron 50 menores, entre ellos pues ha habido, yo creo que dos muchachitas en el mes, ¿verdad? Una de ellas ya se entregó, la otra la tenemos pendiente para mandarla mañana jueves vía aérea a su casa, ¿verdad? La va a hacer el traslado de Coahuila. También tenemos ahorita otro joven, el cual llegó hace 4 días, llegó como mexicano de Tabasco, y a la hora de entrevistarlo, pues nos dimos cuenta que no se trataba de un mexicano, es un muchachito de Guatemala. Sí, ya que se trata de un menor extranjero, ¿verdad? Le digo, logró pues a la hora de la entrevista con el consulado, logró decir que era mexicano, le creyeron, lo ingresaron al Instituto Nacional de Migración, donde también logró burlarlos. Y pues al ser entregado de Coahuila también logró burlarlos y cuando llegó aquí al albergue pues nos dimos cuenta que se trataba de un menor de Guatemala, ¿verdad? El cual está aquí con nosotros y estamos en espera de que vengan por él. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Hilda Aguilar.
Faltan 10 minutos para las 3. Ha causado y llamado la atención las condiciones en las que se encuentra un pilar, uno de los pilares que sostienen el puente internacional número 2, debido a que se nota un desplazamiento en este pilar. Sobre esto nos habla a continuación Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, señaló que el peritaje en relación al posible daño estructural que presenta uno de los pilares del puente internacional número 2 tendría que realizar los especialistas en materia de ingeniería civil. Dijo que previo a ello se debe revisar qué compañía se hizo cargo de su construcción y con ello analizar su memoria de cálculo estructural, documento que garantiza que no se corre ningún riesgo en el puente. A opinión personal, Contreras Obregón dijo que se trata solo de un desplazamiento del encamisado de ese pilar y no de todo el puente, por lo que dijo no hay un riesgo latente. El funcionario agregó que ya dio parte al área de obras públicas del municipio, pero la petición tendría que hacerse a la Secretaría de Infraestructura del Estado. Una vez que estábamos revisando el caudal, sí observamos que hay un desplazamiento de uno de los pilotes bases del puente del ferrocarril. En ese sentido sí tendría que ser, primero checar el historial, quién fue el que lo instaló o lo construyó, ¿no? Y debe de haber una memoria de cálculo estructural que precisamente eso es la garantía de que no le pueda pasar nada. Yo en lo personal no veo mayor daño porque fue solo ese encamisado del desplazamiento y no de todo el puente, es decir, los demás están correctamente o cuando menos al observarlo nosotros físicamente nos encuentra eso. Pero sí debía de ser un peritaje estructural por la gente que lo construyó o si el historial, bueno, pues data de muchos más años que no exista ya esa gente, tendría que ser revisar el historial y con eso revisar físicamente eso. Pero insistimos, pues eso debe ser un perito estructural y eso debe ser un ingeniero civil, es decir, profesionales en la materia, ¿no? ¿Se ha solicitado ya? Pues nosotros estamos haciendo de conocimiento a personal de obras públicas, sin embargo, había que ver que sea del Estado o ver el historial para ver si fue una empresa privada la que participó o demás, para poder tener acceso las gentes profesionales en la materia, en esa memoria de cálculo estructural. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues vende la gasolina y dan buen servicio, rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Dos de la tarde con 53 minutos. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Telezócalo Vespertino. Te invito que me acompañes a ver el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 27 grados que justo déjame compartirte que estamos actualmente en los 27 grados. Cielo parcialmente soleado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del este. Además, por la noche una mínima de 17 grados, 10 grados menos. Cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora del este sureste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 52% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 6 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual, como se los mencioné, ya nos encontramos en la máxima de los 27 grados. El día de hoy no se espera probabilidad de lluvia. Para el día de mañana permanece parcialmente soleado, la máxima aumentará a los 30 grados y la mínima en los 16 grados. Además de esto, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora del noroeste. Para el lunes, iniciando la semana, será un día totalmente soleado, máxima de 25 y la mínima en los 8 grados. Martes vuelve parcialmente soleado, máxima de 18 y la mínima en los 5 grados centígrados. Así que mucho cuidado que la noche sí estará fresca, inclusive será la noche más fría,
de la semana que viene. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora. Miércoles y jueves totalmente soleado, miércoles mitad de semana máxima de 22 y la mínima en los 7 grados, mientras que el jueves la máxima estará en los 27 y la mínima en los 8 grados centígrados. Para Acuña y Jiménez, parcialmente soleado, máximas que van desde los 27 hasta los 29 grados y la mínima desde los 17 hasta los 18 grados. Cinco Manantiales y Sabinas, totalmente nublado, máximas que van desde los 29 hasta los 32 grados y la mínima se mantiene en los 17 grados sin presentar actividad de lluvia. San Antonio nublado, máxima de 78, mínima de 61 Fahrenheit, al igual que Uvalde, nublado, máxima de 80 y la mínima en los 61 Fahrenheit. Finalmente para Carrizo Springs, máxima de 80 y la mínima en los 66 Fahrenheit, cielo parcialmente soleado. Muchas gracias por haberme acompañado, mi nombre es Janet Magadán, te deseo una muy bonita tarde. Rinde la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Finalizamos este espacio de noticias. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y recuerden que hay más información en punto de las 6 de la tarde. Le deseamos que pase una espléndida tarde.